Salimos en moto sin planear mucho y terminamos en un pueblo fantasma. Día domingo, soleado, salimos con la jefa y lo primero que había que hacer antes de salir a ruta, inflar las cubiertas del cagua. Obviamente para hacer luego un poco de ruta. La verdad que estaba muy lindo el día. El plan era simple, ir a una parrilla a comer algo y después vemos, visitar algún pueblito, tirarnos al lado de algún lago, algún río, no sé, alguna cosa que vamos a inventar, algo iba a salir. El plan era ese básicamente, pero lo que no sabíamos es que todo iba a salir muy mal. Qué bajón cuando te pasa eso, pero bueno, la cosa es que me puse a buscar en el GPS y vi este pueblo y nunca había ido, quedaba cerca y dije, bueno, ya fue. Ahí tiene que haber alguna parrilla, algo para hacer, no sé, vamos. Me fui a cargar nafta y la verdad es que estaba un poco decepcionado porque ya nos pasó varias veces de que llegamos a las 2 de la tarde, 1 y media y ya están cerrando y siempre nos quedamos afuera. Pero bueno, segundo plan. Así que empezamos viaje a el pueblo de Shipender, no sé cómo se pronuncia la verdad. Yo pensé, honestamente, que era como un pueblo turístico, no sé, que iba a haber miles de lugares para comer o qué sé yo, o al menos que iba a haber gente. Bueno, todo lo contrario, no había absolutamente nada, ni un alma. E incluso me parece que ese pueblo, más que un pueblo fantasma, quedó en el tiempo. Pero muy lindo, muy tranquilo y recomendado para quien busca paz. Ahora, te hago una pregunta, ¿vos sos de los que saludan cuando se cruza con otras motos o sos de los que no saludan? Yo por mi parte saludo a los que me saludan porque muchas veces saludo y me ignoran, así que nada, bastante hortiva, ¿no? Recordá esta parrilla porque vas a entender más adelante en la historia qué pasó con este lugar. Yo, mientras tanto, con mi foco fijo de llegar a Shipender. Bueno, ese lugar, el pueblo fantasma. Cuando llegamos, la verdad me hizo recordar mucho a ciertos pueblos para el lado de Corrientes que quizás tenés que entrar 2, 3, 4, hasta incluso, no sé, 10 kilómetros para adentro para poder entrar a la ciudad o al pueblo. Y la verdad es que si no viste este video del año pasado cuando viajé a Corrientes y después de Corrientes viajé a Rosario y de Rosario a Buenos Aires, te recomiendo verlo que creo que es un video muy divertido. Así que, nada, la entrada, la verdad, preciosa. Me encantó. De hecho, frené para hacer una foto. Así que si todavía no me estás siguiendo en Instagram, este es buen momento para que lo hagas y veas la terrible foto que me sacó la jefa. Le quiero hacer una moto ahí, una foto a la moto ahí en el medio. Estaba pensando en eso. Una vez terminada la sesión de fotos, ingresamos al pueblo fantasma, si se le puede decir, porque posta, no había nadie. Sí, qué bueno. Va a ser todo un pueblo turístico para comer. Es más, creo que lo que estamos haciendo ruido somos nosotros, pues ni los perros ahí. Por eso vamos tranqui, así nos comemos un escopetazo, por ruidoso. Muy lindo, ¿eh? La verdad que me recontra gusta. Pero se ve que es re chiquito. Acá, mira. Muy lindo, mirá la plaza. ¿Para dónde vamos? ¿Derecha o izquierda? ¿Derecha? Sí, se puede.
¿Eh? ¿Qué cosa? Un teléfono, what the fuck. Bueno, no sé, che. Vamos hasta allá y vemos a ver qué onda. Hasta allá podemos cruzar, cruzamos y si no pegamos la vuelta. Claro. Tenemos que pegar la vuelta. Y bueno, como no conocíamos mucho, dijimos, ¿por qué no esa parrilla en la que pasamos puede que esté abierta? Vamos a pegar una vuelta y de última comemos un sanguchito ahí. Así que salimos directo a la parrilla al costado de la ruta. Pero no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Lo que sí, te recomiendo que andes con mucho cuidado si andas por esta ruta, porque hay tramos que están hechos mierda y otros que están arreglando. Y nunca falta el chupapija que te ve y adelante igual. Obviamente la GoPro no se nota, pero está más cerca de lo que parece. Generalmente, si hay motos en una parrilla, se come bien. Si hay camioneros en una parrilla, se come bien, capo. Y esta resulta ser la parrilla de un motero que se llama Martín. Claro, vio mi moto, salió como para ver qué onda es esa cagua y nos pusimos a charlar y pegamos muy buena onda, así que tenemos que volver a este terrible lugar. Mucha buena onda y se come muy rico. Ay, no me la quería dar en la fila. Mirá lo que es este Mercedes, boludo. Precioso. Precioso. La verdad es que recopado Martín, que es el dueño de la parrilla. Uh-huh. ¿Y cómo la pasaste? Bien. ¿Comida? De 10. De 10, la verdad. Excelente lugar, recomendación. Sí, le empecé a dar como robada porque es robada, arre, no mentira, sino que se nubló y empezó a levantarse viento y se venía el agua, amigo. Entonces no me quedó otra que empezar a darle huasca porque si no me iba a agarrar el agua y claramente no me quería mojar. No había planeado salir con lluvia, tampoco había mirado el clima, pero pequeño detalle, generalmente siempre miro el clima antes de salir. También háganlo, se los recomiendo. Y para cerrar esta aventura, empecé a sentir como que algo golpeaba el casco y digo, para, ¿está lloviendo? Me paré. No, me la conté. Sí, estaba lloviendo. Así que dije, bueno, no queda otra. Vamos a meterle un poquito de pata. Así que vamos a acelerar un poquito. Ahora, me gustaría saber, ¿te pasó esto alguna vez en alguna salida? Si es así, déjamelo en los comentarios para poder leerlo y de esa forma no sentirme el único boludo que le pasan este tipo de cosas. Por otro lado, si te gustó esta aventura, suscríbete, déjate un like para que de esa forma puedas acompañarme en más aventuras. Nos vemos en un próximo video. Chau.